El trabajo de la mujer es muy duro, porque desde que aclara hasta que se oscurece es hacienda. La mujer es la primera que se levanta y la última que se acuesta. Ah, bueno, yo voy. ¿Con razón? Pues usted. Sí, sí, yo tiene, pero... Sí, tiene usted tomatito, sí, ¿no? En los desayunos, con arroz, arepa y perico. A veces carne, a veces. No todas las veces. Ahora se hace una agüita de hierbabuena y ya. Ahora está la hierbabuena, esta poquita se va. ¿Estos chiquiticos son del día? Sí, eso sí. Sí. Abajo me los hicieron en la piscina. Mira la Michelle, mira la Michelle. Ay, no tiene nada la cara. ¿Dónde? A ver, limpian ustedes. Hable, papi, ¿dónde vive? Yo vivo con mis abuelos desde hace 13 años. Yo veo a mi mamá en vacaciones. Ella siempre viene a verlo. No solamente eso. Sí, viene. Cuando ella tiene más que todo tiempo un festivo, digamos así, ella dice, no, yo me voy a ver a mis hijos. Apenas ella tiene la oportunidad, ella viene cada mes, cada dos meses. Pues cuando mamá se fue, pues yo todavía estaba acá solo con mi abuela, entonces ella pues era como una mamá para mí. Y mi mamá, pues el trabajo de ella es interna, o sea, tiene un tiempo para que ella pueda salir a descansar. Ella ya cuida dos, pues la mayor tiene mi misma edad y la menor tiene 7 años. Dejo la que toque aquí. Bueno, levanta tus manos. Ahí.
¿Cierto? Las mujeres en el campo no tienen opciones, o sea, usted hace la labor del oficio de la casa y eso no es remunerado, o sea, usted lo hace y ya. Yo trabajo de lunes a domingo, salgo cada 15 días, estoy desde por la mañana hasta que Salomé se duerme, tipo 8 o 9, dando gracias porque siempre es una niña muy activa, entonces pues es siempre complicadito hacerla dormir. También me gusta mucho saltar la cuerda y soy muy buena. Ah, bueno, enséñale a ellos cómo saltas. Más acá. Cuidado, César, te vas a golpear. ¿No vas a ir al parque? A pesar de que David está lejos, estoy muy pendiente de él, de lo que hace, de con quién está, si está bien, si ha comido, si está alentado, si está enfermo. De mis papás, estoy muy pendiente de cómo están, de si les hace falta alguna cosa. Salomé, que es como la que más, por mi trabajo, porque es mi trabajo y porque la quiero como si fuera mi hija. Yo se lo digo a ella, que ella es como mi tercera hija, la más chiquita. Y ella, y eso dice ella, que ella es mi hija. A veces me cuidan la amiga de mi mamá, a veces Omaira, a veces Luceli, a veces las tres, y a veces solo mi mamá. Me gusta más cuando me cuida Luceli, porque me hace reír mucho. Al principio fue muy difícil, pues yo a Michelita la dejé como de añito y medio más o menos. Fue duro, pero pues uno con el tiempo como asimilando eso, a pesar de que yo creo que uno como mamá siempre está muy, muy pendiente de su niño. Es difícil, a pesar de que aquí pues ellos vienen, eso me ayuda mucho a mí. Entonces, pero sí, es duro. Pues es la menor de mis hermanas, de las mujeres. Todo el tiempo ha vivido en los Robles. Ella nunca ha salido pues, de allá de la vereda. Tiene su familia allá y me ayuda demasiado con mi hijo. Va al colegio, a las reuniones, le colabora con las tareas. Prácticamente ella hace el papel que no hago yo de mamá con él, lo hace ella. Y ella también está, digamos, pendiente de mi papá y de mi mamá porque está ahí, ¿no? Entonces nosotros la llamamos a ella si alguna cosa, pues que esté ahí con mi papá y mi mamá. Entonces, es como si viviera en mi casa, porque ella mantiene así, para allá y para acá. Desde que amanece hasta que llega la noche, ella está ahí con ellos. Desde que mi sobrino lo recibí, el día que él nació, lo recibí, digamos, yo. Porque mi mamá en el parto se asustó porque él vino con la placenta y todo. Entonces me tocó, digamos, como en el desespero, no sé, empujar a mi mamá y decirle quite. Y coger a mi sobrino, sacarle, romper esa tela y ya sacar a mi sobrino de esa tela. Entonces ahí ya entró mi papá. Ahí he estado, en sus enfermedades, en todo. En su escuela, en reuniones, que necesita tal cosa, que tía que lleve a comprar los zapatos, entonces todo eso. Cuando mi mamá estaba en Popayán enferma, entonces siempre me tocaba pues acarrear con mis dos hijos, pues digámoslo así, porque yo como dejaba a David, entonces él siempre pues parte como de otro hijo. A ver, ¿dónde te rasguñó el conejo?
Yo creo que el alejarse de la casa es duro. No es así muy fácil. Más que todo la separación de los niños ya. Los niños de ellas. Pues. La decisión no ha sido mía, sino de ellas. Dijeron, bueno, pues ya nos toca irnos a rebuscar de otra forma, pues, porque ya acá es difícil para vivir todos en la casa del mismo. Entonces hay que salir a rebuscarse ya, salir a trabajar a otra parte, ¿no? Para ustedes, compañeras, ¿qué significa cuidar? ¿Que hay que levantarse a una hora determinada? ¿Cuidar a alguien? ¿Qué significa cuidar a alguien? Hay que bañar. ¿Qué significa cuidar? Ajá. Es que me tengo que levantar temprano, porque si es que yo tengo que hacer primero lo mío. Hay que bañarse. Hay que bañarme. Cambiar. Bueno, ajá, de ahí pues, bañarlo a él, darle de comer o a ella. Y vestirlo, pues. Llevarlo al kinder. Bueno, si es niño, pues llevarlo al kinder, que hacerle lo que, ponerle lo que tiene que llevar. Sí. Y si es adulto, pues, más costo todavía. Más complicado. Es más complicado. Sí, más complicado. ¿Por qué? A veces uno piensa, ¿verdad?, que uno deja a los hijos de uno por cuidar a otros hijos, que a veces a uno no valoran lo que uno hace por los hijos de otras personas. Aunque ellas van a Estados Unidos o a otros países europeos, por ejemplo, a cuidar personas mayores o a ser niñeras, a cuidar niños y niñas en otros países, acá han dejado también a sus hijos y quienes tienen que, o quienes terminan asumiendo esa responsabilidad de cuidar, son otras mujeres y buena parte de ellas son las abuelas, si no las tías. Se produce lo que se llaman, digamos, las cadenas globales de cuidado, y es que ese déficit que las mujeres, por ejemplo en España, dejan al salir al mercado laboral es cubierto por el trabajo precarizado de mujeres migrantes de lo que conocemos como el sur global. Ninguna economía, como ninguna sociedad, puede funcionar en el mundo entero sin el trabajo de cuidado y el trabajo doméstico no remunerados. Diríamos que son el soporte fundamental para que las economías funcionen, no solo desde el punto de vista, digamos, productivo, en el sentido en que sostienen la mano de obra que va luego a las empresas a trabajar, bueno, sí, no solo desde ese punto de vista, sino desde el punto de vista que ha querido posicionar fuertemente la economía feminista, que es poner la vida en el centro del análisis económico. Y de alguna manera ese trabajo que generalmente lo hemos hecho las mujeres históricamente se vuelve un subsidio económico para que las sociedades funcionen. O sea, casi que si uno hiciera una cuenta o una valoración económica de todo lo que las mujeres hemos hecho para subsidiar a las economías, pues no cabrían los números en ninguna calculadora. Lo que llegan a hacer, digamos, estas mujeres migrantes fundamentalmente es a trabajar como trabajadoras del cuidado, fundamentalmente como empleadas domésticas, y digamos que obviamente lo que llegan a hacer allí es en unas condiciones muy, muy precarias, fundamentalmente, digamos, por las estructuras racistas, coloniales, que subsisten entre España y lo que hoy es América Latina. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina la luz!
principal, lo que siempre decimos, necesitamos derechos laborales básicos. No necesitamos algo específico, necesitamos el derecho laboral como cualquier otro trabajador, como cualquier otra obrera en este país. Las trabajadoras del hogar están subyugadas, que en su mayoría, como muchos saben, somos migrantes, somos mujeres que venimos de otro país a hacer lo que tal vez aquí no se encuentre, ¿no? Para lo que las mujeres tal vez no quieran replicar o hacer en otros hogares. Las mujeres migrantes venimos a hacer eso. Entonces, venimos con una ley de extranjería que nos atraviesa desde la punta del pie hasta la punta del cabello, en la que te dicen, que a mí me ha chocado, el hecho de que si no tienes 3 años, no te pueden hacer contrato. O sea, no puedes hacer contrato. Bueno, ¿y qué hago en esos 3 años? Sobrevive. El Estado español te dice, sobrevive. Ve tú cómo haces, cómo comes, cómo andas, cómo caminas y dónde duermes. Porque contrato de trabajo no te lo pueden hacer. Obviamente son estados de bienestar gracias a esa relación geopolítica de explotación entre países, pero creo que este aspecto del cuidado es muy importante y es que han logrado ser ricos también a costa del trabajo de estas mujeres que han sido explotadas, ¿sí? De eso que nunca entra en las cuentas nacionales, ¿sí? De las propias mujeres del país, claro, porque hay que decir también que sus estados de bienestar han explotado a sus propias mujeres, pero han sobreexplotado a las mujeres migrantes también. No tenemos derecho al paro, no tenemos derecho a descanso por maternidad, no tenemos derecho a prestaciones, no tenemos derecho a una supervisión laboral también. Creen que somos robots, ¿no? Que vamos, hazlo. Llévate bien, sonríe, ríete, haz una broma, quédate media hora más, una hora más, que yo lo he hecho cuando me dicen, mira, me voy a demorar un poco más, ¿puedes quedarte media hora con ellos? No hay problema, le digo a Noemí, yo me quedo con ellos, me quedaba riendo, jugando y todo. Pero eso no se valora, o sea, no, ni económicamente, ni emocionalmente, ni nada, no se valora. La mayor cantidad de mujeres vienen y migran aquí, sí, por un nivel económico y por mejorar la calidad de vida. Porque en muchos países, tanto en Sudamérica, en Centroamérica y en África, la calidad de vida está muy, muy, muy inferiorizada. Entonces, por esa mejora de calidad de vida, la gente migra, la mujer emigra. Más que nada las mujeres que tienen ya hijos y que tienen esa perspectiva y esperanza de darle tal vez una mejor calidad de vida a sus hijos. Migrar es estar a la deriva. Y cuando migras con tan pocos capitales, es decir, no tienes el capital de la blancura, no tienes el capital de la masculinidad, no tienes el capital de ser occidental, no tienes el capital jurídico de tener tus papeles en regla, pues cuando migras, de alguna manera quedas suspendida como en una especie de frontera, de borderland, como la llamaba Gloria Anzaldúa, ¿no? María, por favor, ¿me puede traer la chaqueta? Es que ¿sabe qué pasa? Que ahora me cuesta un poco levantarme. Tan ágil que eres, hija mía. Madre mía, si me gusta andar agua allí, mandar. Y ahora tengo un poco de frío y me quería levantar, pero... Aquí nadie pasa frío ni calor. Me sabe mal molestarla, hija mía, me sabe mal. Para eso estamos, si no, ¿qué gracia tiene? Un poquito, porque hace un poco... ¿Quiere levantarse un poquito? No, aquí la espalda, aquí la espalda. ¿Así? Un poco sigue las. Sí, por la espalda. La espalda. ¿No quiere ir al lavabo? No, ahora no, gracias, no. Si estoy muy enferma o lo que sea,
No me gustaría dártelo trabajo. Bueno, eso lo pensamos todos, ¿no? Pero... ni a mi hija, ni a mis nueras, ni a nadie, no me gustaría. Pero seguro que la cuidarían. No me gustaría. Tiempo. No, que me pongan una residencia, ¿no? También. ¿No? ¿No? Sí. Porque usted a lo mejor quiere volver a Bogotá. No, de momento no. Pero no pensemos en cosas tristes, que si llega ese momento ya estaré yo para cuidarla. Hey, guapa, buenos días. Bendiciones. Amén, ¿cómo estás? Bien, aquí, trabajosa. ¿Mi papá cómo está? Mi papá bien, pues ahí, a ratos con sus achaques, pero pues bien, gracias a Dios. Ah, ¿y el dolor que tenía? ¿El dolor del... ¿Se le pasó un poco el dolor de cintura o no? No ha vuelto a tomar las pastillas, ¿no? ¿Pero cuáles pastillas? Las naproxeno que tiene ahí. Pero no, tome esa porque esa algo le calma también el dolor. Cómase solo la mitad de esa pasta. Acuérdate que usted en la noche no puede comer mucha cosa, ¿no? Su estómago todavía está un poquito delicado, entonces cómase solo la mitad. La guapanela sí toma en la tuya. Hace un año larguito mis padres se vinieron a vivir conmigo porque mi papá tuvo una cuestión de salud delicada y allá en Yopal donde ellos vivían no había la EPS que él tiene. Entonces, aquí en Bogotá sí lo atendían con esa EPS, entonces pues decidimos traerlos para acá, que ellos vivieran conmigo. Se le hizo todo el proceso a mi papá de cirugía y se quedó aquí conmigo y con mi madre. Mi madre pues hace 3 meses larguitos falleció y él sigue aquí conmigo y con mis 2 hermanos. Yo lo pienso ahora, el irme, dejar a mi papá, que mi mamá ya no está, o sea, es complicado, no soy capaz, no está en mi corazón de pronto decirme voy y lo dejo porque no, ¿quién lo acompaña? ¿Quién? ¿Sí me entiende? Entonces, lo que usted dice, está en una edad donde pues hay que cuidarlos como un niño realmente. Digamos que en este momento depende de mí, sí, de mi cuidado. Entonces, estar ahí al lado hasta que Dios quiera. Así como yo estuve por fuera en Venezuela como 4 años, pues ellas también han tomado su determinación y buscaron como un mejor futuro, ¿no? Una situación económica más solvente, un poquito mejor. Entonces, uno tiene que reconocer eso. El que se vaya, bueno, va a buscar un mejor futuro, entonces pues que le vaya bien, que no tenga problema, como yo nunca tuve problema cuando estuve allá, pues así lo desea uno para los otros, que estén bien y que les vaya bien en sus trabajos. ¿En el trabajito? ¿Qué tal el trabajo? Bien, los sábados trabajo hasta el mediodía y nada más que todo cuidando el niño y haciéndole el almuerzo porque ella se va con la niña. Y ahora llegan y vuelven y se van, entonces ya yo solo. De resto pues el aseo, lavar, planchar y salgo a las 6. Los otros días trabajo en otras casas. ¿Y qué tal el trato? ¿Qué tal son los jefes? Bien, ¿no? Alejandra siempre ha sido bien conmigo. A veces, pues, llegan a decirte, pues es tu trabajo, aquí la que pago soy yo y mi dinero vale. Y yo he sido que muchas veces les digo, su dinero vale, pero mi trabajo también vale. ¿Sabes? A veces tenemos que... Entonces, cuando nos damos a valorar, ya les parece grosería, ya no les gusta. A veces pagan tan poquito dinero para el trabajo que se hace, porque el solo hecho de estar encerrada 24 horas al día, 7 días a la semana, con una persona, ya es perder parte de tu libertad. Sí que tienes 1 hora, 2, pero ya, ¿sabes? Y a veces está tan mal remunerado, a veces te tratan mal, te humillan. Hay personas que te humillan. Hay trabajos donde hasta tú misma tienes que llevarte tu comida cuando estás 24 horas trabajando. Entonces, como hay trabajos muy buenos también,
ahora donde estoy, estoy muy contenta. Me cuidan mucho, me quieren mucho. No me puedo quejar, la verdad que he tenido muy, muy buenas señoras que me han querido mucho. Que como yo las he cuidado y me he preocupado por ellas, ellas también me han querido y se han preocupado por mí. He traído los macarrones, sí. Los quelos, cuando vengan los niños, que coman sus quelos. Sí. Y nada, tres cosas más. Bueno, el pescado lo he encontrado bien también. Está bien de precio el pescado, está sí. Muy bien, está fresquito. Yo salí a la calle con temor, ahora me van a llevar, ahora me van a devolver, siempre, muchos años, muy, muy... Hay personas que no, que están tranquilas, mira, si me devuelven no pasa nada, pero yo no, yo sí que tenía, la verdad, mucho temor. Y... Pero bueno, también pensaba, algún día los tendré, no pasa nada, algún día los... Los primeros tres años sabemos que por ley... Hay que esperar tres años, no podemos hacer nada. Y bueno, largos o cortos, habría que esperarlos. Entonces, a mí se me convirtieron en 8 años hasta que tuve la oportunidad, gracias a Dios. Y ya 7 años que estoy legal, pero fueron 8 años largos esperando. Tener la oportunidad de poder ir a tu casa, a ver a tu familia. Porque salir podemos salir, pero ya luego entrar cuesta más. Lo que pasa es que los abuelos necesitan mucho amor, se sienten muy solos. Los hijos trabajan, ven poco los nietos, si les falta el esposo o la esposa, pues caen en una soledad tremenda. Y entonces ahí es donde entramos nosotros a darles amor, a darles cariño, a consentirlos, a mimarlos, a todo eso. Inclusive a veces pienso, qué rico yo poder estar cuidando a mi papá y lo que hago con ellos. Soy muy cariñosa, siempre, sí. ¿Sabes qué pasa? Que uno da lo que recibe, ¿no? Yo en mi casa recibí mucho amor de mi mamá. Yo era... su ojito derecho, ¿sabes? Y siempre me dio mucho amor, y eso doy yo, amor, amor. Y bueno, le doy gracias a Dios que soy así, muy cariñoso. Y por eso los abuelos me quieren tanto donde estoy, ¿sabes? Y ahora más que mi mamá no está, que ya la perdí, que no la pude ver, que no me pude despedir de ella, más amor les brindo. Más, pienso en ella, digo, qué rico haberla tenido para... sus últimos años haberla cuidado, pero bueno, las cosas pasan y no podemos cambiar la vida, ya está. Seguir dando amor, a eso vinimos y me gusta mucho ese trabajo. Yo no me veo en otro trabajo, ¿sabes? No, ni me gusta ni quiero. Yo para mí mis abuelos son importantes, mis abuelos. Nos llegan a ver como hijos. Nos llegan a querer mucho como hijos o como nietos. Y nosotros a ellas como nuestras abuelas o quizás como la mamá. Así que... Sí, pero usted sabe que yo no tengo genio para cuidar a abuelos. A mí eso sí, no. Ah, pues entonces qué dice allá, mija, porque aquí es lo que hay. Bueno, pero usted ya tiene un abuelo allá para cuidar. ¿Qué más le pide a la vida? No, pero no lo mismo. No, yo no tengo genio para estar lidiando con abuelos. Bueno, pues nada. Y yo no tengo genio para lidiar con usted, o sea que nada. Ya está, mija. Bueno, pues nada. Me quedo aquí en mi país. Y yo en el mío. Bueno, luego hablamos, pues. Luego hablamos. Chao. Chao, un besito. Chao. Ahora mismo, si me preguntas, quisiera irme a cuidar a mi papá, ahora mismo. Pero claro, a veces me pongo a pensar también la situación económica ya, porque... Aquí trabajo yo 3 horas y me gano 30 euros. Mi hermana trabaja de 6:30 de la mañana a las 6 de la tarde y solo se gana 13 euros el día. Entonces me pongo a pensar, digo, me parece que le sirvo más aquí. Latinoamérica es la gran excolonia de España, ¿sí? De toda España, es decir, no es gratuito que las mujeres latinoamericanas pues terminen yendo a trabajar precisamente a ese estado, ¿sí? Es decir, si tú puedes, digamos, trabajar, ir a un sitio en donde tienes el idioma, pues vas allí y esa es la excolonia, esa es la exmetrópoli, perdón, ¿sí? Aunque no diría que la ex. En Colombia hay una enorme presencia de multinacionales
catalanas, por ejemplo, españolas en general, que están, digamos, que se han apropiado de sectores estratégicos de la economía. Entonces, seguimos teniendo una relación colonial. Que Colombia, por ejemplo, como América Latina, ha sido diseñada para ser una de los botines para darle al mundo materias primas suficientes para soportar el consumo global. Así es de simple. Nos catalogan como no desarrollados, pero el no ser desarrollados a la final beneficia al norte global, porque simple y llanamente lo que nos encontramos es que las materias primas son la base de su economía. Es decir, aquí nos han vendido la idea que va a haber desarrollo, ¿verdad? Y al final la gente no entiende que el desarrollo es para las empresas, ¿verdad? Todo eso por encima de, uno, el saqueo de los bienes naturales, ¿verdad? La expropiación de los bienes naturales, la expropiación de las tierras, porque estas tierras han sido comunitarias, han sido tierras de cooperativas, pues las han peleado y las tienen ahora en manos de las empresas. Acá está Gas Natural, Endesa, todas esas compañías que uno ve los edificios bonitos ahí en Barcelona, están acá. Sí. Y además haciendo mal las cosas, ¿no? Porque aparte de desplazar a la gente, es que no prestan ni siquiera bien el servicio. Y además hay una renta de capital increíble que ellos se llevan, ¿no? La llegada de empresas, la llegada de modelos económicos de afuera, la implementación de megaproyectos agresivos ha generado un impacto que no habíamos medido. El desplazamiento es uno de ellos. Las mujeres desplazadas de sus territorios, las mujeres desterradas, digamos, llegan a las ciudades a hacer trabajos de cuidado, porque es el único lugar que las recibe, ¿cierto? O sea, el sexismo, la misoginia estructural y el racismo estructural hace que estas mujeres entren a esos sectores de trabajo pues no formales. Hay casos mucho más agresivos como el Quimbo, por ejemplo, que es una represa, esta es construida por la empresa Enel de Capital y Endesa Capital Español-Italiano, en donde solo la instalación de la represa produjo 28.000 personas impactadas, de las cuales entendemos que mínimo un 50% pudieron haber sido desplazadas forzadamente. Cuando inició, antes de que se construyera el Quimbo, pues estos sitios de pesca eran muy productivos para coger pescado, la cual beneficiaba a los pescadores e incluso a mí me beneficiaba muchísimo porque teníamos un ingreso bueno, cogíamos buen pescado. Cuando inició la construcción del Quimbo, pues fue un desvanecimiento en la pesca artesanal total de un 100%, porque con las retroexcavaciones, los diferentes químicos que se echaban, acelerantes, afectación, entre otras, que fue con la talación de árboles, que bajaba serrín, hojas, de todo. Todo eso nos afectó a nosotros, y con las diferentes explotaciones a la construcción del Quimbo, el pescado se escondía y el que no se escondía se fue muriendo. Entonces, para nosotros fue algo, un impacto muy severo. Muchos de nosotros, incluso a mí, me tocó pues trasladarnos a diferentes partes porque ya la pesca se volvió súper mala, no cogíamos nada.
Nosotros los pescadores artesanales siempre hemos vivido a las orillas del río. Ahí tenemos nuestras ranchitas, compartimos con nuestra familia. Nosotras como mujeres que somos cabeza, madres de familia, como mi persona, pues teníamos la oportunidad de que pescábamos y recogíamos el ingreso, pero con eso sosteníamos nuestros hijos. Les dábamos estudio, el recorrido del río hasta la escuela, que en eso pues es la más cerca, Ovo. Entonces de ahí se le pagaba la alimentación, pero teníamos también la ventaja de compartir con ellos y estar más pendiente de la familia. Lo cual en este momento, al trasladarse uno a diferentes partes, a una ciudad o algo, no se puede hacer, porque pues ahí es donde ya empieza un impacto social, psicológico y económico total, no solamente para uno como madre cabeza de familia, sino también para los hijos. La empresa lo único que decía era, junto con el gobierno, porque como cada vez que venían ellos, venía parte del gobierno también acompañándolos a ellos, y el decir era que esto era un modelo de desarrollo ejemplar para el departamento, lo cual iba a generar grandes empleos, que la gente iba a tener mejor calidad de vida, la cual nada de eso se vio, porque la mejor calidad de vida que dio fue mandarlos a la pobreza total. Si estábamos en un estrato, como se puede decir, estrato 1, nos mandó a estrato 0. Entonces eso no es una calidad de vida. Una calidad de vida no es aquella que nos manda a aguantar hambre, que destruye nuestra familia, que nos desplaza de donde vivimos. Que ahorita estamos viviendo desde la pura... De la pura misericordia de Dios y los buenos amigos y por ahí prácticamente en una mendicidad, no nos falta sino irnos a una ciudad para implorar mendicidad, tal vez eso es lo que quiere el gobierno, y nosotros pues al menos estamos viejos pero todavía tenemos energía, pero no tenemos es cómo subsistir, porque ya la pesca no nos da para sobrevivir. Con el pescado aquí, desde que comenzaron el llenado de la hidroeléctrica, el Quimbo, porque el Quimbo fue el que totalmente dañó esto. Mejor dicho, es que totalmente como si nosotros fuéramos los culpables de esta destrucción, y los culpables de esta destrucción es el mismo Estado por hacer esos pactos con las multinacionales para llenar unos cuantos los bolsillos y hacer un desplazamiento total de todo el pueblo colombiano y más que todo el pueblo pita. Nosotros vivimos de la pesca, nosotros nacimos, criamos nuestros hijos, estamos criando a nuestros hijos, y aún yo estoy criando a mis nietos acá en la orilla del río, que es un trabajo honrado, porque no le decimos, para nosotros es un trabajo honrado, honesto, no le estamos haciendo mal a nadie, vivimos de la pesca. Para nosotros es independiente, para nosotros es libre, para nosotros es como una libertad que tenemos en el río, porque es muy sagrado. Para nosotros el agua es muy sagrada, para nosotros el río es sagrado. No ir a conseguir una casa en un pueblo, ¿de qué vamos a vivir? ¿Qué va a comer, cómo va a sobrevivir? Si la vida de nosotros es pescar. Empezando porque la estrategia de la empresa es que si se le da compensación y se le da dinero, firma un papel donde no tiene derecho a entrar al río a pescar. Tiene que desistir del río. Entonces, ¿de qué vamos a vivir? ¿De qué vamos a comer? O sea, ¿cómo vamos a sobrevivir? Y en el pueblo es pagar servicios. Arriendo, servicio, agua, luz, y si no, lo cortan. Y en cambio uno ya está enseñado a vivir acá en el río, en el campo libre,
el aire, el agua. Yo estoy en Neiva aproximadamente 4 años que me fui. Yo inicié trabajando en una casa de familia, la cual entraba de 6 de la mañana y salía a las 7 de la noche y me ganaba 400,000 pesos. Es lo más duro para uno es saber de que uno es independiente y tener que ir a trabajarle a otro. Ellos tienen una forma, son de clase alta y a uno pues lo desprecian. Entonces todo eso se ve y mire que eso es indignante. Pero todo eso nos toca a nosotros aguantarnos. ¿Por qué? Por este desplazamiento que causó la misma empresa. Nos ha tocado ir a mendigar y humillarnos a los demás cuando no debió haber sido así porque lo teníamos acá, nosotros no necesitábamos nada. Y ir uno a encontrarse con eso ha sido tenaz. Uno llega a la casa molido, que no quiere saber nada, a duras penas se da medio cuenta de los hijitos y acuéstese a dormir porque al otro día volver a madrugar, porque hay que seguir con la rutina. No quiere uno, no, es que es tan tenaz, o sea, es una vida muy, muy cruel. A mi hija la he apoyado en todo momento incondicionalmente. ¿Por qué? Porque he visto la lucha de ella con esa represa. Y yo sé que no solo, si yo he colaborado en esto, no solamente sé que es por ella, sé que es todo, por todos aquellos que son afectados. Porque si nosotros cuidamos nuestros hijos como humanos, vamos a cuidar la naturaleza, que es la que, por la que nosotros vivimos. Por eso es que nosotros vivimos por la naturaleza. Porque es que nosotras como mujeres el agua la necesitamos para hacer de comer, para lavar. Nosotros estamos a diario en contacto con la tierra, con las cosas, cosa que los hombres no mantienen en esa situación. Entonces para ellos es como más pasable, más similar todo y les pega menos, les duele menos lo que pase con el planeta que a nosotras las mujeres. Es ahí, porque es que nosotras sí mantenemos un contacto diario y mutuo con el planeta Tierra. Que todos unidos por una misma lucha en defensa del territorio, el agua y la vida. Los que menos apoyan estos procesos son los de la ciudad, ¿no? Son los que menos tienen conciencia y son los que más deberían tener, porque en una ciudad no se produce, en una ciudad no se siembra, en una ciudad no se sacan frutas, no se saca el agro, es en el campo. ¿Y de dónde se alimenta la ciudad? Del campo, y son los que menos nos apoyan en estos procesos. Entonces, que tengan conciencia, que se unan a la lucha. El campesino no lucha solamente por el campesino, lucha es por un país, y los primeros beneficiados son los compañeros de ciudades. El río lo es todo, es vida para el ser humano, es vida para la tierra, es vida para el planeta, es vida para todo. El río es todo, el río es las venas que llevamos nosotros dentro. Si no hay río, no hay nada, es muerte. Por eso decimos, río es para la vida, no para la muerte. Hay que volarnos del sistema. Hay que volarnos del sistema, pero yo creo que sí, porque al final no queremos solo fachadas, ¿verdad? Cambios superficiales, y al final nosotras estamos claras que el capitalismo y el patriarcado son los dos sistemas de dominación, ¿verdad? De dominación y que están instalados hasta en la médula de cada cuerpo de mujeres, de hombres. Creo que es muy importante entender que el cuidado debe ser un asunto público y no relegado a la esfera doméstica y privada. Pensar modelos económicos que no se basen en ganar y perder o una competencia económica de quien gana más y quien gana menos, sino modelos económicos donde la base sea el cuidado,
el cuidado del otro, de la otra, el cuidado de la naturaleza, el cuidado de nuestras propias emociones, nuestro propio ser integral. Eso para mí es más que una revolución. Y Occidente debería repensarse desde esa perspectiva, desde cuidar al otro. Y creo que las mujeres tenemos mucho que decir, ¿saben? Creo que esa sí es nuestra historia, cuidar al otro. Y esto podría ser la base de un cambio estructural. Decimos como mujeres nosotras que somos las que sostenemos la red de la vida y somos las que vivimos empobrecidas. Y sin embargo sostenemos el planeta, sostenemos la economía de un país. Nosotras aquí decimos, aunque parezca una locura lo que voy a decir, pero los bancos no sostienen al país, lo sostenemos las mujeres.